Aquí el calador y vamos a volver a calar. Entonces ya tenemos aquí calado. Si queremos calar más, le vamos a calar también aquí. Y entonces miren los lindos efectos que les va a dar a sus decoraciones. Seguimos ahí calando. Vamos a seguir por aquí. Bueno, ustedes lo centran más, puesto que como yo estoy al revés, no lo puedo ver bien, pero que quede bien caladito. Y entonces, miren aquí, ya lo tenemos caladito, ¿no? Caladito total. Y esto lo vamos a pegar a la torta. Esto ustedes pueden usarlo de dos maneras. Una la pueden usar, en este caso yo lo voy a usar arriba, pero también lo pueden usar aquí. Miren, aquí yo ya le puse perlas. Aquí ya le pegué todo, ¿no? Ya tenemos todo el contorno de la torta con calada, ¿no? Con la decoración. Y bueno, para disimular estas entradas le podemos poner unos lacitos nacarados. Este es el molde. Vamos a seguir tapando. En la parte de abajo le he puesto el molde de perlas, que también lo tenemos. Está 23 soles. Y más adelante les voy a enseñar la técnica para poder hacer, si se dan cuenta ustedes, los lacitos y la parte de abajo, que son las perlas, es una técnica, está nacarado, esa es una técnica, ¿no? Para poder sacarlos más bonitos, para que se vean más elegantes y con mejor acabado. Bueno, una vez que ya tenemos aquí decorado y disimuladas las entradas, también le vamos a adicionar, para darle más acabado, las soguitas que hemos hecho con este molde de soga. Vamos a ponerlo. Ese es para que no se vea la parte de arriba que no tiene acabado de este molde, ¿no? Miren, lo disimula bastante. Se ve bien bonito. Vamos a seguir. Bueno, amigos, aquí tenemos la torta terminada. Recuerden que tenemos nuestra tienda en línea, hacemos envíos a nivel nacional. Estamos en San Miguel y estamos en Naranjal. En ambos sitios atendemos de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Con unas pocas herramientas hemos armado una linda decoración que ustedes la pueden aplicar a cualquier diseño que ustedes hagan. No se olviden de comentar, de compartir. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan tener todos los videos juntos. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.